Debía ir a poder pasando. No pasa, no pasa. La copita. Ahora sí, me imagino. Así que, sí, ahora sí. No. Espera. No, no está. Tiene que ser la primera. Ya. Y ahí pone ya presentación. Creo que ahí sí ya. Ahí sí ya puedo. Ya, gracias. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Sí me están escuchando, ¿verdad? Gracias, ¿me escuchan? Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Disculpen otra vez este atraso. He estado medio aguado con la salud. Pero bueno, ya estamos aquí. Hierba mala no muere, dice mi abuela. Están ingresando los muchachos todavía, ya lo estoy ingresando aquí. Bueno, faltan pocos. Ya. Habíamos visto en la clase anterior la mitad de esta parte. Y solamente para... Uy, están que piden admisión aquí. No, doctor, ya se van a entrar solos. Les voy a recordar rápidamente un poquito como para no perdernos, ¿no? Recuerden que hablamos ya de lo que era el gasto cardíaco, los parámetros que tienen que ver con el gasto cardíaco. Vimos y recordamos lo que era la ley de Frank Starling. Revisamos un poquito los conceptos de insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, anterógrada, retrógrada. Y vimos fundamentalmente lo que era la disfunción sistólica, que ahora, como todos conocen, también vimos esto, que no es verdad que la ley de Frank Starling, como antes nos enseñaban, consistía en que el corazón es capaz de inyectar la sangre que le llega sin permitir ningún remanso, no. Porque este es el remanso que queda, de 40 a 60 ml con cada latido normal. Por lo tanto, lo correcto es que el corazón eyecte el volumen de conformidad con el llenado. Eso es la ley de Frank Starling, para que no nos perdamos. Ya todo esto hemos visto, vimos los parámetros que determinan el volumen cardíaco, y como les decía, habíamos visto algunos conceptos sobre insuficiencia cardíaca, tanto izquierda como derecha, los signos, los síntomas, todo esto hemos visto, las causas, que son todas, y esto miren que es importantísimo, ¿no? Importante. Ya. Cuando hablábamos de insuficiencia cardíaca sistólica, antes, así se la conocía, y también en algunos libros todavía se habla de insuficiencia cardíaca sistólica. Pero cuando usted escuche insuficiencia cardíaca sistólica, se están refiriendo a lo que actualmente, desde hace 2 o 3 años acá, se conoce como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ya se conoce. Cuando usted escuche insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se están refiriendo a insuficiencia cardíaca por alteración de la función sistólica. Y cuando se refieran a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, se refieren a la insuficiencia cardíaca por alteración de la función diastólica, es decir, la de llenado. La una es la de contracción y la otra es la de relajación. La una es de contracción y la otra es de llenado. ¿Está claro esto, por favor? Porque igualmente las dos, o porque el ventrículo no se contrae, o porque el ventrículo no se llena bien, toda la presión aumenta de aurícula para atrás, toda la presión. Por supuesto que el tratamiento, ya veremos, difiere discretamente entre una y otra. Pero no hay un trabajo que me diga quiénes se mueren más. Miren qué interesante sería un tema de tesis ya, ¿no? Morbimortalidad entre los pacientes que tienen alteración de la función sistólica pura y alteración de la función diastólica. Ya está un tema de tesis para dirigirse. Entonces, cuando hablábamos de alteración de la función sistólica, nos referíamos a la alteración de la función contráctil, con disminución del volumen sistólico y fracción de eyección. Por eso que se la conoce como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y la otra, todo esto ya vimos en la clase anterior, y la otra, la diastólica, que aquí habla, es un trastorno de la relajación con llenado anormal. Porque miren, ¿qué es lo normal, mis queridos estudiantes? Que cuando empieza la diástole, recuerden lo que vimos en ciclo cardíaco. ¿Cómo se llaman ustedes, hijas? ¿Cómo te llamas tú, mija? ¿Ustedes cómo se llaman? Hey, hija. Tamara y Carlos. ¿Y tú, mija? Carlos. Ya. Aquí tenemos a Tamara y Carlos.
Ya. Tamara sigue con frío, está con una chompa que se van al caja. Parece que se va al caja. Si la vieran a la Tamara como está, cubierta desde la oreja, todo, con polines, con... está con chalina aquí, las denuncio. La denuncio. Ya. Entonces les decía, ¿qué es lo normal cuando empieza la diástole? Que los ventrículos permitan, lo que se llama la compliance, permita que lo llenen pasivamente. Es decir, como las presiones en las aurículas están superiores a los ventrículos, se abren las válvulas y viene la primera etapa, el de llenado ventricular rápido. Recuerden, en la protodiástole, cuando se inicia la diástole. Pero ¿por qué es que existen patologías que no permiten ese llenado y que puedan ocasionar una alteración de la función diastólica con insuficiencia cardíaca? Porque esos ventrículos están rígidos, hipertróficos, rígidos. Por lo tanto, no se da la compliance, no se da la relajación normal, no se permite el llenado de manera pasiva. Por eso, toda la presión hacia las aurículas aumenta. En el lado izquierdo, hasta el territorio venoso pulmonar. Y en el lado derecho, hacia el territorio venoso sistémico. Está claro, ¿verdad? Eso ya dijimos. Por lo tanto, la congestión pulmonar y la disnea no difieren de la una y la otra. Difieren es por la explicación fisiopatológica. Así que tengamos claro. Por eso habla acá hipertrofia ventricular, isquemia miocárdica, miocardiopatía restrictiva, es decir, todas las patologías que restringen el llenado. Esas producen la alteración de la función diastólica, pero con gasto, con fracción de eyección preservada. Bueno, esta es la forma, no vamos a ver. Las agudas y las crónicas tampoco. Ya esto repasamos en la clase anterior. Solamente rapidito los síntomas. En el lado izquierdo, clásico, el edema agudo del pulmón, la intolerancia del ejercicio. El lado derecho, ascitis, anasarca, hepatomegalia, esplenomegalia, bueno, yugular ingurgitada, que ustedes ya conocen perfectamente. Y acá están los mecanismos compensadores. Ya les dije, no creo que vaya a aguantar 2 horas y media. Bueno, les decía que ya hablamos de estos mecanismos en la clase pasada. ¿Cuándo se desencadenan los mecanismos compensadores? ¿Quién recuerda? Yo dije, ¿cuándo se desencadenan los mecanismos compensadores? Aquí se va a tomar un poquito de vino, si me lo permite, aquí, Carol, salud, Carol, salud, mija. Un vino guardado en la tierra como 2 metros para que le dé envidia, el hoy, salud. Doctor, los mecanismos compensadores se activan cuando, producto de la insuficiencia cardíaca, hay una reducción del volumen intravascular. Eso, cuando ya los mecanismos homeostásicos captan que bajó el gasto cardíaco, que disminuyó el volumen intravascular, que la presión periférica ha disminuido, la presión arterial sistémica ha disminuido, y por lo tanto el riego periférico o la perfusión periférica de los órganos clave está aplicando, se desencadenan todos estos mecanismos compensadores. Ya lo hemos visto, y hemos visto hasta la retención de los salinas. El denominador común de estos mecanismos compensadores, ¿cuál es? Aumentar gasto cardíaco, aumentar presión arterial, mejorar volumen intravascular y garantizarle a los órganos blancos periféricos una perfusión sanguínea adecuada para seguir viviendo aunque el corazón esté enfermo. Está claro, ¿verdad? Eso ya hasta ahí vimos y no hay ningún problema. ¿Cuál es el denominador común de todos estos? Por lo tanto, vasoconstrictores aumentan la presión arterial, aumentan la retención de agua, aumentan la retención de sodio. Es decir, trata de mejorar lo que se ha pedido. Por lo tanto, el corazón puede estar enfermo 10, 20 o 30 años y usted seguir haciendo su vida porque estos mecanismos compensadores se encargan de que usted haga sus actividades como que no ocurre nada. Pero les dije también, si no resolvemos el problema de fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que estos mismos mecanismos compensadores lo pueden llevar a la muerte. Sí, está claro, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Y acá tenemos otros. Los mecanismos humorales, hormonales, la vasopresina, la endotelina y los péptidos natriuréticos, que es importantísimo. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, esto ya vimos los mecanismos, ya estos de ahí, vimos la sobrecarga de presión, vimos todo esto, vimos ya. Miren, esto acá también ya vimos, miren cómo se desencadena cuando baja la presión de la arteriola aferente, si se pone isquémico el penacho glomerular, libera renina,
Esta se transforma a través de la angiotensina, de la enzima convertidora, en angiotensina 1, angiotensina 2 y aldosterona. ¿Cuál es el objetivo de la aldosterona? Retener sodio, retener agua. Y estas que están aquí, poderosas vasoconstrictores. Es decir, lo que ya hemos repetido varias veces. ¿Cuál es el objetivo de la adrenalina, de la noradrenalina, de la epinefrina, de la dopa, la dopamina? Vasoconstrictores arteriales y venosos. Ya todo eso hemos visto. Se dan cuenta que son prácticamente comunes sus efectos. Y esto ya vimos, el estado de la New York Heart Association, ya vimos la clínica. Solo les recuerdo rápidamente, otro de los productos que se libera en el endotelio para tratar de compensar y mantenerlo con vida, aunque su corazón esté enfermo, son las endotelinas. Las endotelinas. Las endotelinas son los vasos, son 1, 2 y 3, ustedes conocen, con sus respectivos receptores. No nos vamos a detener mucho en esto, sino hacer una clase de hablar de las endotelinas. Son los vasoconstrictores más poderosos, aproximadamente 100 veces más poder vasoconstrictor que la angiotensina. Imagínense, tremendamente vasoconstrictor. E igual que la adrenalina, e igual que la angiotensina, e igual que la aldosterona, producen remodelación ventricular. Remodelación. ¿Y qué nos recuerda la remodelación? Cambio de la morfología original de la cavidad para adaptarse a la patología. Pero esa remodelación no solamente ocurre a nivel de las cavidades ventriculares y auriculares, también se da a nivel de los vasos. Por lo tanto, estas sustancias que hemos mencionado, incluidas las endotelinas, producen también una hiperplasia de la pared endotelial. Por lo tanto, se cierra la luz de la arteria o del vaso, donde están sufriendo el efecto vasoconstrictor de estas sustancias poderosas. Y no solo que son remodeladores, también bajan el umbral de arritmias. Por lo tanto, un paciente que está en pleno problema cardiológico, por eso es que pueden tener alteraciones del ritmo graves que los lleva a la muerte. Fibrilación auricular, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, estracistos ventriculares multitópicos, es decir, bajan el umbral. Por lo tanto, son arritmogénicos, producen mitogénesis y producen vasoconstricción arterial y venosa poderosa. Miren qué cosa más increíble. Por eso es que actualmente entre los productos que se está haciendo esfuerzo para estudiar que antagonizan los efectos de estos vasoconstrictores, hay algunos antagonistas de las endotelinas, como los bosentan y tazosentan, que se los ha utilizado con algún efecto beneficioso a nivel de la hipertensión pulmonar, pero que no han sido definitivos para resolver el problema. Se los utiliza, inicialmente fueron un boom, se los ha dado mucho, como el tildenafil, que tiene un efecto también, recuerden, vasodilatador tremendo, pero que también baja un poco la presión pulmonar. Pero no han sido los antagonistas de la endotelina ni la panacea de lejos para resolver todos los problemas que implica la insuficiencia cardíaca. Pero miren cómo la naturaleza es tan impresionante. Bueno, ya vamos a ver esto que está aquí. Como la naturaleza es tan impresionante. Déjenme decirle esto acá. Para antagonizar los efectos vasoconstrictores, arritmogénicos, mitogénicos, terribles, de estos productos que acabamos de mencionar. Al mismo tiempo que se están liberando todos estos productos que hemos mencionado y se está activando el sistema renina y angiotensina aldosterona para retener agua y sodio, la maravillosa evolución de la especie humana ha determinado que también se liberen al mismo tiempo los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos. Hasta hace unos 15 años, porque este concepto de los péptidos natriuréticos tiene por ahí más o menos unos 15 años. Hablar que el corazón es un órgano endocrino hubiera sido una locura, ¿no? Nadie hubiera pensado esto. Así como en mi época lo moderno era hablar de los ésteres, el colesterol, y ahora ¿quién se acuerda de ellos? Asimismo, hablar de los péptidos natriuréticos, bueno, hay algunos locos que ya hablaban hace 15 años y la gente no les creía, pero ahora ya todo el mundo conoce los un ventrículo cuando el corazón está entrando en insuficiencia. Se liberan los denominados péptidos natriuréticos, son tres, ustedes conocen, el A, que se libera en las aurículas por aumento de la presión intracavitaria auricular, el B, que se libera en los ventrículos o en el cerebro
Los ventrículos, el estímulo plus fundamental es el aumento de la presión intraventricular porque el corazón ha perdido capacidad contráctil. Y el peptio natriurético C, que se libera en el endotelio de, de las arterias coronarias y pulmonar. Ya, esos son. Pero de manera general, sin detenernos mucho tampoco en esto, de manera general de estos peptios natriuréticos, especialmente estudiado el B, que actualmente no solo sirve para pronóstico, para diagnóstico, sino también para pronóstico y para seguir la evolución de la insuficiencia cardíaca. Los efectos son absolutamente contrarios a los efectos que producen, mientras que la endotelina, la vasopresina, que se me escapó hablar, o la hormona antidiurética, la adrenalina, la noradrenalina, etcétera, etcétera, son poderosos vasoconstrictores, los péptidos son poderosos vasodilatadores. Mientras que el sistema renina angiotensina aldosterona tiende a retener agua y sodio, los péptidos natriuréticos expulsan sodio y agua. Mientras que la endotelina, la angiotensina son arritmogénicos porque bajan el umbral de arritmia, los péptidos natriuréticos son antiarrítmicos. La endotelina y la vasopresina y todo lo que hemos hablado son poderosos mitogénicos, conducen a la remodelación de las cavidades y del endotelio vascular, los péptidos mitogénicos. Miren la maravilla de la naturaleza. Porque si no fuera así, los mecanismos de compensación nos matarán rápidamente. Existe esto. Por eso es que el gran esfuerzo de los laboratorios es invertir en una molécula a base de péptidos natriuréticos, porque históricamente era la panacea. Iban a ser la panacea para el tratamiento. Ya no se muere nadie, punto, el corazón va a aguantar 200 años. Ocurre que ya hay moléculas por vía parenteral de péptidos natriuréticos. Ya existen estas moléculas. No conozco el nombre comercial ahora, pero ya hay sustancias elaboradas por los laboratorios de péptidos natriuréticos B. De péptidos natriuréticos B. ¿Qué les dan? Por vía parenteral, algunos pacientes que están en etapa aguda. Y en algunos trabajos publicados en español, el resultado ha sido bueno en etapa aguda, pero no para seguimiento de su enfermedad por mucho tiempo. Por lo tanto, no hay a la fecha ninguna molécula farmacológica por vía oral, ni se ha demostrado que dándole espectro natriurético, como se le da en etapa aguda, el paciente vive. Eso hay que ser bien claro. Y yo voy a ser clarísimo en esto. Ninguna, absolutamente ninguna de las moléculas hoy día, que estamos creo 4 de agosto del 2020, ni ningún procedimiento invasivo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha demostrado prolongar la vida después que el paciente tiene su diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Esto debe quedar claro. Ni los marcapasos resincronizadores, ni el dispositivo de ayuda ventricular, ni los marcapasos antiarrítmicos, por favor, está bien. Si quieres que le mejore la calidad de vida, funciona. Pero para prolongar la vida, cero. No hay a la fecha. Si alguien les dice lo contrario, o porque ignora la verdad, o tiene algún interés en vender algún equipo de esos. No hay. Está claro entonces los pectionales. Por supuesto que el pectional criolético, usted lo puede pedir como diagnóstico, ¿no? Ya tiene el diagnóstico, usted está sospechando que el paciente está en insuficiencia cardíaca, no está claro. Le pide el ProNB, el NP, y le sale, si está aumentado, que está en insuficiencia cardíaca. Si el cuadro mejora, va disminuyendo la curva. Miren qué importante que es. Por lo tanto, diagnóstico y pronóstico. Pero recordemos un poco esto que está acá, que les voy a enseñar esto, porque es importante para el examen físico. Miren, el examen físico. Primero, es probable que encontremos esto. Miren, ya viene, usted ya lo ha examinado, ya le ha preguntado, sabe que tiene antecedentes, ya sabe que tiene antecedentes de alguna patología, porque todas las patologías terminan dando finalmente esto, ya casi todas. Y comenzamos a observar el momento que lo vemos, la actitud del paciente. El paciente que está en fallo ventricular izquierdo generalmente no tolera que lo acuesten. Y cuando está y tiene esa actitud, miren este edema, ¿no? Clásico, brilloso, vinoso. Este ve
a su lado, ¿no? Que deja una fobia duradera. Y esto que les quería enseñar, vénganse para acá, vengan para acá. Quiero, vengan, hagan de modelo ustedes, vengan para acá. Vamos a contratar un par de modelos de último momento. Miren, cuando veamos esta yugular, y esto lo podemos hacer en el borde de la cama, hay un paciente. Si ven esta yugular engurgitada, ¿verdad? Ya. Normalmente la yugular tiene este trayecto, desde la base del cuello llega hasta el ángulo submaxilar inferior aproximadamente acá. No se está grabando ahí. Puede que la gente... ¿No está grabando? Ay, sí, sí, está grabando. Hay señales en el mundo. No, no, no. Voy a brindar vino de susto. ¿Usted cree que miente? Mire, mi vinito. Ya. Hay gente que cuando habla, que cuando puja, hace valsalva, la yugular se le engurgita, ¿verdad? ¿Han visto? ¿No? Especialmente en las personas delgadas, ¿no? Se engurgita, ya. ¿Qué es lo que ocurre normalmente cuando inspiramos profundamente? Cuando inspiramos profundamente, el retorno venoso hacia la cavidad derecha aumenta. Por lo tanto, la yugular debe desaparecer cuando no hay insuficiencia cardíaca, aunque esté brotada. Porque al inspirar profundamente, como el retorno venoso aumenta cavidades derechas, la yugular se colapsa por completo. ¿Está claro, verdad? Ya. Por lo tanto, debe quedar así. No debe quedar ni... Si la ven esta modelo... ¿Ves esta modelo, Walter? Ya, ya la está bien. Está guapa esta modelo. Ya. Entonces, hace la yugular, no hay rastro de yugular, desaparece. Pero cuando está en insuficiencia cardíaca, por favor, congestiva, aunque lo hagan respirar profundamente, no desaparece la yugular. La yugular se mantiene. ¿Dónde me la dejaron? Por más que lo hagan respirar profundamente, como ya las cavidades están llenas, la yugular no desaparece. Y no solo que no desaparece, sino que el pabellón auricular, la parte inferior, le late, le hace un latido, como que le late rítmicamente con la sístole. Eso se llama el signo venoso de Musset. La yugular no desaparece, y el pabellón auricular le late, le hace un movimiento rítmico con la sístole. ¿Y por qué hace ese movimiento rítmico? Porque generalmente los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha también tienen insuficiencia, están lo que se llama tricuspidizado, es decir, gran insuficiencia tricúspide, que hace que el pabellón de la oreja le lata al mismo tiempo que el latido sistólico que conocemos cómo se origina cuando vimos la clase anterior. Por lo tanto, revisar la yugular, más que el reflujo hepato-yugular, es clave. Si la yugular desaparece cuando respira profundamente, tranquilo, este paciente no está en insuficiencia cardíaca. Pero si la yugular no desaparece, aunque respire profunda, aunque inspire profundamente, el paciente está en insuficiencia cardíaca congestiva con compromiso derecho. ¿Quedó claro, Carla? ¿Carla Aguilar, quedó claro? Sí, doctor. ¿Steffi? ¿Baque? ¿Sí? Sí, doctor. Claro? Lo que no me había quedado un poquito claro era en lo de... Tú, Walter, ¿entendiste? Para que le expliques a Steffi, por favor. No, era en lo de la sobrecarga de volumen, porque ahí decía que había un... No te entiendo, mujer, no has tomado café. Era en lo de la sobrecarga de volumen, en lo que es la hipertrofia excéntrica. Ahí decía que había aumento de la diástole, pero cuando usted explicó, decía que había aumento de la sístole, porque iba a haber el agrandamiento y el ecocardiograma se iba a ver hipertrofiado con una gran cardiomegalia. Entonces, a ver, ¿y eso y esa pregunta que hace, qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita? No, sino que me había quedado la duda, porque primero, o sea, en las diapositivas decía que había un aumento de la diástole y cuando usted explicó decía que había un aumento de la sístole, entonces... ¿Aumento de la diástole en qué circunstancia me dice usted, perdone? En las diapositivas decía que había un aumento de la diástole, pero cuando usted explicó decía que había un aumento de la sístole, entonces me quedó la duda. No, no hay ningún aumento de nada, lo que hay es alteración de la función sistólica y alteración de la función diastólica. ¿Cuál es la función sistólica? La contracción, ¿verdad? ¿Sí o no, Estefan? Cuando se habla de alteración de la función sistólica, estamos hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y por qué? Porque es durante la sístole que se eyecta el gasto sistólico. Está claro, ¿verdad?
Y cuando hablamos de insuficiencia cardíaca por alteración de la función diastólica, quiere decir que no se llenan bien los ventrículos porque los ventrículos están hipertróficos o rígidos o por alguna situación que impida su relajación. ¿Ya? Por lo tanto, no hay llenado. Y si no hay llenado adecuado, toda la presión para atrás aumenta. En el lado izquierdo, aurícula izquierda. Y en el lado derecho, aurícula derecha. ¿Y con qué venas están conectadas las aurículas izquierdas? Con las venas pulmonares. ¿Y con qué venas están conectadas la aurícula derecha? Con las venas cavas. Por lo tanto, en el lado izquierdo, aumento de la presión venosa pulmonar, y en el lado derecho, aumento de la presión venosa sistémica. Ya, vamos. ¿Sí quedó claro, mija? Ya. Vamos a ver acá. Entonces les decía, a ver, Denise, ponte firme, vamos, arréglate, mira cómo me arreglo yo, para que me conteste. Ya, Denise, está muy elegante, Denise. Da. ¿Entendiste esto, lo de la yugular? ¿Qué es clave? Eso hace la diferencia entre el que sabe medicina y no. Cuando tú, alguien se ahoga, y no sabemos si se ahoga por problema cardiológico, respiratorio, o porque está simulando disnea, le controlamos la yugular. Si la yugular se colapsa cuando la hacemos inspirar profundamente, me quedo tranquilo. Eso no es insuficiencia cardíaca. Pero si la yugular se mantiene ingurgitada, aunque la haga respirar profundamente, está en insuficiencia cardíaca. ¿Y quedaste claro? ¿Sí? Ya, vamos adelante. Entonces, ya más del examen físico, ya conocemos esto. Ya vimos el edema, vimos la diferencia con el renal, recuerden. El edema del cardiópata es brillante, un poco rojo, rojo cianótico. La fobia es duradera y dura, recuerdan. Mientras que en el renal, el edema es pálido. La fobia es transitoria porque el uno es por infiltración intersticial y el otro es por hipooncosis. El edema del renal es porque pierde proteína. Por lo tanto, pierde la presión oncótica del espacio vascular. Ya eso conocemos. Acá está la citis. Bueno, y los métodos diagnósticos rápidamente. Los métodos diagnósticos. Bueno, son todos, ¿no? Para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca tenemos que ver los métodos diagnósticos porque, como les dije al comienzo, todas las patologías finalmente terminan dando insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, los métodos se los utiliza de conformidad con la etiología que sospechamos. Entre ellos tenemos el electrocardiograma. El electrocardiograma, miren, en lo fundamental, estudia las alteraciones eléctricas, por eso se llama electrocardiograma. Estudia toda la acción del sistema de conducción, del sistema especializado. Nos permite estudiar arritmias, bloqueos de rama, taquicardia sinusal, etc. ¿Ya? Fundamentalmente esto. Si ha tenido o no infarto. Pero también pueden verse si no es hipertrofia ventricular. Vean, el electrocardiograma es un método antiguo. Fue el primero que llegó hace unos 50 años por acá, seguramente. Imagínense cómo han sido los cardiólogos desde 50 años para atrás, ¿no? Solo con el oído tenían que diagnosticar y tratar los infartos y todo. Qué difícil habrá sido, ¿no? Muy duro habrá sido para ellos. Ellos eran médicos. Escuchaban hasta el último soplo que se originaba, porque ahora, en cambio, médico le duele, hazle un electro, y no hacemos medicina. No se han dado cuenta que se ha invertido un poco esto. Pero ellos no tenían nada. Hace 50 años les llegó el electro y fue la revolución en el Ecuador. Me acuerdo que el médico que trajo por aquí, que por mí, todavía está bien mayorcito, más adelante en mi consulta, tiene su consultorio, todavía está dando consulta. Tiene casi 90 años. El profesor Peñafiel trajo un electro, me acuerdo, un Philips, parecía un piano, era una cosa inmensa, y todos iban los periodistas a verlo, a buscarlo, el electro, que era una revolución. Pero el electro en buenas manos puede diagnosticar muchas cosas. Por ejemplo, el síndrome coronario agudo, les dije, es el método oro. El síndrome coronario agudo, no hay hasta ahora ningún otro método que lo supere como valioso, que no sea un electrocardiograma de reposo. De hecho, si alguien tiene dolor de pecho y el electro sale normal, como que podemos ir descartando que sea síndrome coronario agudo. Aunque hay un 10% de pacientes que puede ser normal, aunque tengan un síndrome coronario agudo. Pero yo me quedo tranquilo generalmente si el electro es normal. Más aún, si tiene enzimas normales, descarto síndrome coronario agudo. Por lo tanto, el electro vale. Pero vean, el otro método que tenemos es la radiografía de tórax. Yo recuerdo que en mi época la cátedra se llamaba radiología. Ahora se llama imagenología. Porque ustedes ven, les enseñan placas de resonancia magnética,
les enseñan placas de tomografía, contrastadas, no contrastadas, ya por Quito tiene la resonancia por emisión de fotones y positrones, ya llegará por acá también seguramente. Vamos mejorando cada vez los exámenes de imágenes. Antes era radiólogo, se ponía, ¿verdad? Ahora se llaman imagenólogo. Mi profesor de radiología, que era un maestro, él no era un profesor, era un maestro. Profesor es cualquiera, profesora soy yo, profesor soy yo. Pero maestro no solo es el que enseña, sino que forma. Y el profesor Germán Abad Valenzuela no formaba como seres humanos primero. Por lo tanto, era un maestro. No era un profesor. El profesor Germán Abad creo que es el papá de un profesor de radiología que hay actualmente. Víctor Abad, creo que se llama. Creo que es el papá. Tenía su laboratorio cerca del Hospital Verdaza. Y él, una placa de tórax, era capaz de hacer diagnóstico diferencial con más de 30 patologías viendo una placa de tórax. Por ejemplo, aquí tenemos una placa. Miren, si ven, pulmón negro. Si ven, pulmón negro. Si ven, Allison, ¿verdad? El parénquima pulmonar negro. Y acá vemos como la circulación pulmonar tremendamente alterada. ¿Sí ven? ¿Ya? Y vemos una imagen del corazón que no está en cardiomegalia. Casi es normal. Casi es normal. Supongamos que este pulmón sea blanco. El pulmón del edema agudo del pulmón. Blanco, algodonoso, de edema intersticial o edema alveolar. Y con esta imagen del corazón normal, ¿cuál de las funciones estará alterada para ti? ¿La función sistólica o la función diastólica? Ustedes van a salir de aquí avesados. Cuando van a la guardia rápida, le dicen al residente: disculpe, doctor, esa placa es de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca por alteración de la función diastólica o de la función sistólica. Si es de la función sistólica, démosle diurético a manta y póngale digoxina. Y si es de la función diastólica, poquito diurético y no le ponga digoxina. Miren qué maravilla, usted se va a lucir. ¿Podrías decirme, Alison? Tómate un vaso de café. Si es algodonosa, podríamos decirle la función sistólica. Esta es la función sistólica. No hay cardiomegalia, mija. Claramente, esta es una imagen, yo diría casi normal, ¿no? Cuando usted ve una placa de tórax, el paciente viene en insuficiencia cardíaca, estertores crepitantes en base, no aguanta acostarse y bota la flema como gelatina, albuminosa, rojiza, está en insuficiencia cardíaca. La yugular no desaparece. Y le toman una placa de tórax. Generalmente, los hospitales de primero y segundo nivel, por lo menos, placa de tórax sí tienen. No tienen eco, pero tienen placa de tórax. Y veo una imagen, un pulmón blanco, con una imagen cardiológica que no tiene cardiomegalia. Esa es una alteración de la función diastólica. ¿Por qué? Porque como no hay llenado adecuado, el corazón no se expande hacia afuera. En cambio, cuando es la alteración de la función sistólica, como el corazón no hace este movimiento, sino un movimiento parcial, cada contracción lo deja lleno. Más la sangre que le viene de la diástole normal, el corazón se expande hacia afuera. Por lo tanto, en una alteración de la función sistólica es cuando hay gran cardiomegalia. ¿Ah? Véanla acá, por ejemplo. Ya le voy a poner acá. Vimos por acá el ejemplo y van a ver la diferencia entre una placa y otra. Ustedes aquí salen conmigo, cardiólogos o cardiópatas. Vean esta placa, si vean esta maravilla, vean esta placa. Si están ustedes viendo en su celular, vengan para acá. Vean esta radiografía, si ven el pulmón blanco. Si ves, Denise, si ves esto, Denise, ¿sí? Doctora Lore está viéndome, miren, si ve este pulmón blanco. Si le escultas estertores crepitantes en base, la yugular no se ingurgita al inspirar profundamente. El paciente tiene antecedente de alguna cardiopatía. Y tiene, toma la placa de tórax, tiene esta placa, este pulmón blanco que se llama, algodonoso. Y encima tiene esta gran cardiomegalia. ¿Qué lo podemos concluir? Que lo que tiene es alteración de la función sistólica. Por lo tanto, aquí de entrada le ponemos mucho diurético para bajar retorno venoso. Y yo le ordeno a la enfermera que lo digitalice, porque tiene alteración de la función sistólica.
pero cuando la alteración es la función diastólica, el pulmón puede estar blanco, porque también puede haber edema agudo del pulmón por alteración de la función diastólica, pero el problema es el llenado, no la contracción. Por lo tanto, a él no se le puede dar mucho diurético, porque lo podemos hacer más daño. Digo, vea, póngale dos ampollitas y esperemos, por favor, porque es el llenado el problema. Y si yo le pongo mucho diurético, lo depleto de volumen, le altero más el llenado. ¿Está claro? Está claro. ¿Y le pondría digoxina? No, porque la digoxina aumenta la contracción. Y si yo le doy digoxina a un paciente que tiene rigidez del ventrículo, le aumento la rigidez y altero más el llenado. Por lo tanto, aquí no se beneficia con digoxina. ¿Se dan cuenta? Antes le dábamos digoxina a todo el mundo. ¿Está claro, doctor Vallejo? Prende tu micrófono, hijo. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Seguimos. El ecocardiograma. A ver, ¿quién está pidiendo admisión a esta altura? Bueno, vamos. Les decía, otro método diagnóstico muy útil. Antes que nada, voy a brindar con alguien. No sé quién. A ver, Walter, tú tienes algo que brindar conmigo. Vamos. Doctora, salud. Salud, doctora. Por Dios, te Walter, ¿dónde sacaste eso tú? ¿De dónde sacaste eso, Walter? ¿Qué estás tomando por la? Café, doctor, café. Señora, no le dé nada a esta señora, que se prepara el café solo él. ¿Denis, tomaste café? ¿Denis? No me escuchas. Prende sí. ¿Qué es? ¿Tomaste? Sí. Tienes cara de hipoglicemia, hombre. ¿Y tú tomaste Génesis café? ¿Génesis, tomaste café? Madre mía, esa cara, por Dios. Qué horrible. Sí. Te levantas recién, ¿no? Madre mía, qué terrible son estos muchachos. Qué terrible son estos muchachos. Vamos a ver por acá, quién está por acá escondido para que no los vean. ¿Quién está? A ver, por acá hay uno que tiene cara de hipoglicemia. A ver, por acá vi uno. Fátima, te veo las cejas nada más. Bueno, y para que no te reconozcan, ya te vi. Angie, ¿tú ya tomaste café? Ah, madre mía. Ahora llevan ya le llevan las tazas ahí, ¿no? A mí no me vas a sacar, amiga, mira, esto es vino. ¿Qué estás tomando tú? Agua y hierba Luisa. Es café. Agua y hierba Luisa. Es café. ¿Y tú, Nicole, qué estás tomando? ¿Ya tomaste un café? ¿Ya comiste un pancito ya? ¿Sí? ¿O te hizo un bolón tu mamá? Señora, no le va a estar solapando esta mujer, ¿ah? Déjala que se haga sola el café. Francisco, ¿qué tienes para brindar? Madre mía, un jarrazo saca el Francisco siempre. Bueno, muchachos, que se le reviente la hiel con mi vino. Tiene enterrado en el patio de mi casa 10 años y sacaba esta botella. Cuando la destapé, olió todo el barrio, todo el barrio. Así que para que les dé envidia. Entonces, el ecocardiograma es un método diagnóstico maravilloso. Maravilloso. Primero, porque está al alcance de todo mundo. No es oneroso. Miren, esto es una cuña para mí, que soy ecocardiografista. Despacito les digo. Entonces, es un ecocardiograma, es un método diagnóstico que está a la mano de todo el mundo, no es oneroso, no es invasivo, no es doloroso, no necesita estar en ayuno a nadie, y sirve para diagnosticar, yo creo que todas las patologías orgánicas del aparato cardiovascular, todas. El gran problema del eco es que no está en manos de todos los expertos. Yo, por ejemplo, no me considero un experto en eco. Para darte la licencia de ser un experto en eco, por lo menos en España, la Sociedad Española de Cardiología, la sección ecocardiografía, te exige que hayas hecho por lo menos 3.500 a 4.000 ecos. ¿Sabe lo que es eso? Yo llevaré ya unos 3.800. No he hecho los trámites todavía, no los tengo documentados la mayoría, por lo tanto no he enviado todavía mis papeles para que me reconozcan como experto. Soy un diplomado nada más. Hice mi curso de eco, pero no tengo el título de experto en eco. ¿Por qué les digo esto? Porque una imagen se puede inventar. Si yo hago el transductor, lo muevo un milímetro para la derecha, un milímetro para abajo, o a la izquierda o a la derecha, puedo inventar una imagen. Y estoy dando información que no corresponde. Pero en manos de expertos, el eco vale para todo. Vean lo que sea, para todo. Todos los pacientes con clínica subclínica cardíaca se confirma la preinsuficiencia cardíaca. Con el eco usted puede saber si es función sistólica o diastólica, la etiología, el diagnóstico. Realmente el eco es una maravilla en buenas manos. Creo que este es un eco de cardiolab, me parece. Esto que está aquí creo que es de cardiolab.
Pero bueno, el eco en buenas manos es realmente un método impresionante. Y ya los otros métodos, pues la resonancia magnética, la tomografía y la cardiología nuclear, las veremos en un capítulo especial para eso. Vamos al tratamiento rápidamente, si no hay ninguna duda hasta aquí. Fátima, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tú, Diana, tienes alguna pregunta? Esta Diana sí que se levanta recién. Hace 3 minutos se levanta. La veo todavía está con las lagañas ahí. Todavía la veo ahí con las lagañas. ¿Sí o no? ¿Te cogí o no, Diana? Te levantas recién. Qué vergüenza, por Dios. Mira, Francisco, en cambio, está allá, pero ya hasta se bañó, dice él. Y está tomando café. Angelita también. Prende una luz, Ángela, que te veo oscura ahí. Hola, hijo, ¿cómo estás? Salud. Ciérrame la puerta, hijo, ciérrame la puerta. Este, de repente ven en la prensa ustedes lo han matado. Este. Qué dramático. Tratamiento. Vamos al tratamiento. Acá está. Denuncio, Francisco, no me dejan dar clase tus compañeras, me están molestando aquí. Tienen cero. No me dejan dar clase, se ríen de todo lo que yo hablo. Yanita, auxilio. Me están molestando sus compañeras. Ya, vamos a ver. Miren, ya tenemos, llega, está en la primera guardia usted. Está Francisco, Nicole y Diana en la guardia. Les toca la primera guardia y el residente ese perverso los deja botados ahí. Porque no crean que va a estar nadie enseñándoles ahí. Ahí los deja botados. Ahí uno le da hasta pujo, no sabe qué hacer. Porque ahora la mayoría de los muchachos no han dormido en un hospital todavía. Por eso cuando yo fui subdecano hicimos el internado desde el sexto año. Hacían 15 guardias los muchachos en el sexto año. Y no sé por qué las intervenciones suspendieron ese programa que era maravilloso. Hacían 6 meses de guardia los chicos, una cada 15 días. Y yo conseguí, siendo subdecano, que mis amigos, porque yo no tengo plata, pero tengo amigos. Roberto Guire, mi amigo personal, me permitió 25 preinternos, que se llamaban, de sexto año. Esos chicos entraban hasta ver cirugía cardíaca, imagínense. Y Roberto les daba el almuerzo, se portó generoso. En la Kennedy iban también 25. 30 me recibió Eduardo Alciba en la clínica Alciba. 15 en la Alborada Kennedy también. Imagínense, una maravilla. Hasta en la clínica Alborada teníamos internos. Preinternos. Ya iban con 15 guardias, por lo tanto iban con sin miedo ya, porque cuando uno va recién a hacer una guardia va con temor. Es clásico, los internos andan juntitos ahí. Se pone una manga el uno, la otra manga el otro, con un mantil van los tres cubiertos ahí, aterrados. Va Diana abrazada de Francisco y Francisco de Angelita, y aunque no se conozcan nunca, pero ese rato están los tres ajustados y van juntos ahí. Y les llega un paciente que se ahoga. Les pongo el caso práctico. Viene Francisco, que se siente más que... Yo fui alumno del doctor Morán, abran paso. Y él se abre paso ahí. Déjenme a mí, dice. Yo soy. Le mira la yugular. ¿Qué pasará con la yugular, Francisco, si sospechas tú que están en insuficiencia cardíaca? Prende tu micrófono, hijo. Tienen regurgitación. No te escucho, estás pero sin tomar café. Regurgitación, doctor. Ya, pero ¿qué pasará si lo pides que respire profundamente? ¿Desaparece o no? No desaparece. Le ocultan las bases pulmonares y estertores pulmonares, ¿verdad? Estertores crepitantes. Casi tienes el diagnóstico ya de insuficiencia cardíaca. ¿Está claro, Diana? ¿Sí? Que alguien le pase un caramelo a Diana que está con 20 de azúcar. Está pero totalmente hipoglicémica. Entonces, ya tenemos el diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer, le decimos a la enfermera, señorita, cójale una vía. Le coge una vía y usted ordena. Destroza al 5% con 10 centímetros de electrosol K. Ya está. ¿Por qué electrosol K? Porque el potasio es antiarrítmico, es estabilizador de membrana. Y yo le pongo siempre 10 centímetros de complejo B y 1 gramo de vitamina C, que son antihomocisteínicos, por si acaso sea un isquémico. Pero ese suero no es que se lo va a poner a chorro, no lo voy a hidratar, solo tengo de mantenimiento. Le pongo con un microgoteo, se llama el Volutrol. 20 microgotas por minuto equivalen a 7 gotas de las otras por minuto de microgoteo con una llave de 3 vías. Siempre con llave de 3 vías, por favor. Porque a veces necesitamos utilizar más de un producto. Ya está con la llave. Lo pone semi sentado.
no le va a poner que se acueste porque mínimo no tolera que esté acostado. Se me escapó esto decir a los otros chicos. Le ordena que le pongan un poquito de oxígeno. Independientemente de la etiología, le ponen, no con, con mascarilla, con una cánula, 5 litros de oxígeno por minuto. Ya está. Listo. Usted le toma una placa de tórax para saber si tiene alteración de la función sistólica y tiene una alteración de la función diastólica. ¿Está claro? Si la placa de tórax le sale cardiomegalia, ¿qué quiere decir? Que es una alteración de la función sistólica, de contracción, inotropismo. Ese rato usted sin miedo le dice a la señorita, por favor póngamele 3 ampollas intravenosas de furosemide. Significa 60 miligramos STAP, de una sola, se la pone. ¿Para qué le pone esto? Para disminuir retorno venoso, que disminuya la presión intracavitaria, disminuye la presión en cuña pulmonar, disminuye la presión de las venas pulmonares y el paciente deja de ahogarse porque trasuda menos plasma al intersticio. ¿Está claro? Ya. Pero si sale una placa que no sospecha usted que sea alteración de la función sistólica, sino diastólica, donde el problema es el llenado, no le podemos poner mucho diurético. No debe pasar de 2 ampollas. Y esto es con miedo, porque el problema es el llenado. Y si lo depletamos mucho de volumen, va a haber menos llenado. ¿Sí me entiendes esto, Génesis? ¿Génesis? Sí, doctor. Bueno, ya está. Le pone. Igual mejoran. Sea de alteración sistólica o diastólica, con el diurético mejoran, porque baja la presión hidrostática del sistema venoso pulmonar. Ya. Pero aquí viene lo otro. Aquí le podemos dar Axel o no, lo podemos o no digitalizar. A propósito, la digitalización usted la hace digitalización rápida. En el caso de la función sistólica, ahí se le ponga 3 ampollas en 24 horas. 1 a las 8 de la mañana, 8 de la noche, 8 de la mañana. Y cada ampolla tiene que diluirla en 5 centímetros de agua destilada o de dextrosa. No se la pone en directo, porque la digoxina en la primera etapa aumenta la resistencia periférica y le puede hacer daño. ¿Está claro? La digitalización rápida es lo que tienen alteración de la función sistólica. Y en los que tienen la alteración de la función diastólica, no. Están contraindicadas la digoxina, porque aumentar la rigidez empeora el llenado. Ahí no hay que ponerle digoxina. ¿Está claro, Carol? ¿Sí? ¿Está claro? Ahí no, por favor. Angelita, ¿está claro esto? ¿Sí? ¿Angie? Ya. Señora, no se la lleve Angie al campo, que se la lleva el duende. El duende se la lleva. Con ese cabello negro y largo, se la lleva el duende. Es candidata al duende. Acá también tiene 2 candidatas. Ya. Ya, entonces tienes que ir con una cruz, con unos limones amarrados aquí, este cabalonga, ¿cómo se llama eso? Para correr los duendes. Eso que te ponen aquí en... Cuidado, el duende es terrible. A los 9 meses las devuelve a la casa. Ya, entonces tenemos ya diuréticos, tenemos digitalización rápida, ya está claro, una vez que la digitaliza, le da tabletas por vía oral, ya tenemos el famoso tratamiento tónico diurético tradicional. Pero recuerden que una de las primeras situaciones que se armaba en la insuficiencia cardíaca como compensación era la vasoconstricción, ¿verdad? Por todos estos fármacos que hemos hablado. Por lo tanto, debe dársele un vasodilatador al paciente. Debe dársele, déjeme brindar primero. Un vasodilatador. A nosotros, particularmente, a mí me gusta el enalapril. El enalapril. El enalapril es un antagonista de la enzima convertidora de angiotensina. Uno de los primeros que llegó por acá. Tendrá ya unos 40 años haber llegado, siquiera, por lo menos 40 años. O más, quizá. El enalapril tiene el problema solamente que cuando se lo da más de 10 miligramos, etc., hay veces menos, comienza a originar en los pacientes tos. El enalapril tiene un radical hidrogenión parecido a la penicilina. Por lo tanto, los que tienen alergias o son asmáticos o fumadores, hay que tener cuidado porque puede causar un broncoespasmo severo. Si el paciente tolera enalapril, empezaremos con 2.5 de mañana y 2.5 de noche, dosis bajita, para tratar de evitar que le baje la presión arterial. Si no lo tolera porque le da tos, le da roncha, comienza
a sentir manifestaciones de rechazo, le damos un antagonista de los receptores de angiotensina 2, llamados ARA2. Y empecemos con el losartán. Le damos 12.5, es decir, un cuarto de tableta de 50 de mañana. Y si lo tolera, no le baja la presión, le damos 12.5 también en la noche. Y con eso está cubierto de vasodilatador ya. Ya está cubierto. Ya tenemos entonces diuréticos, digitálicos, vasodilatadores. Y con ese tratamiento los pacientes mejoraban de su cuadro agudo, salían de alta, pero regresaban a los 3 meses. Y se mueren igual a los 5 o 7 años. A los 5 años se morían casi todos antes de que venga del advenimiento de los beta bloqueadores. Después de hace unos 25 años para acá, aproximadamente, se utiliza los beta bloqueadores, especialmente los cardioselectivos, para tratar de mejorar la situación clínica del paciente, para evitar las rehospitalizaciones frecuentes, para tratar de prevenir muerte súbita, porque recuerda que el diurético, que el beta bloqueador antagoniza todos los efectos de los adrenérgicos. Mientras que el adrenérgico taquicardiza, este bradicardiza. Mientras que el adrenérgico pasa vasoconstricción, este evita la rigidez del músculo cardíaco. Por lo tanto, se le da beta bloqueadores para mejorar su calidad de vida. No para prolongar la vida. Ojo, yo no conozco un solo trabajo serio que me diga que desde que le damos beta bloqueadores, el paciente vive más de 7 años. Mejora su calidad de vida. Evita que esté rehospitalizándose más frecuentemente. ¿Ya? El paciente sufre menos, en otras palabras. Pero no hay un estudio, uno solo, que diga que el que toma desde etapas iniciales vive más. En esto, miren, si hay algo mafioso dentro de este mundo que llaman democrática, de la democracia libre, es la ciencia. Se inventan trabajos para vender. Ahora nos quieren meter el dióxido de cloro hasta por las orejas para el COVID-2, como nos metieron la hidroxicloroquina, recuerden. Nos metieron la hidroxicloroquina y todo el mundo la diagnosticó, todo el mundo la prescribía. Vendieron más de 5 mil millones de hidroxicloroquina en el mundo entero para decir después que no servía. Así hay que tener mucho cuidado para darle crédito a los que no tiene usted ningún trabajo serio, randomizado, doble ciego, multicéntrico, que diga esto ha demostrado. Esto hay que tener mucho cuidado. Por lo menos en la ciencia es así. Los que creen en otra fuerza sobrenatural, bueno, yo respeto, ¿no? Bueno, aquí no tiene nada que ver la ciencia, sino la mano de alguien por ahí. Bueno, está bien, yo respeto eso. Pero a mí me informaron con criterios de ciencia. Por lo tanto, lo que no tenga un fundamento científico no vale en medicina, no vale. Todo es ensayo. Todo es, yo qué sé, experimento. Ya. Por lo tanto, si les da beta bloqueador, a mí me gustan 2, que son los que han demostrado utilidad. El bisoprolol, 3, el carvedilol y el nebivolol. En insuficiencia cardíaca yo prefiero el nebivolol. Y comenzamos con dosis bajas, 1.25, 1.15 miligramos de mañana y de noche, para ver si lo tolera, hasta llegar a 5 miligramos al día. No más allá de 5 miligramos del nebivolol o del bisoprolol. El paciente mejora, su calidad de vida mejora, las rehospitalizaciones se prolongan un poco más. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Perfecto, todo lo que ustedes quieran. Pero ocurre que los pacientes igual se complicaban, igual se morían, etcétera, etcétera. Y comenzaron a elaborarse sustancias que antagonicen los efectos, por ejemplo, de la endotelina. Ahí están el tesocentán, el bosentán, que efectivamente ahora se los usa especialmente en niños para el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Son antiendotelinas. Pero su suceso quedó casi, arrancó y murió. Muy poco suceso mundial. Si no, ya tuviéramos la solución al problema de la insuficiencia cardíaca. Los péptidos natriuréticos igual, ya les dije al comienzo, no lo voy a repetir, tampoco ha sido la panacea final. Y alguien me decía por ahí, esto quiere decir que habrá algún otro mecanismo que está todavía no conocido, que alguna vez sabremos, ustedes conocen especialistas, lo van a saber y van a decir, imagínense, el doctor nos explicaba los péptidos natriuréticos, o sea, qué tontería realmente. Seguramente que será así de aquí unos 10 años, ¿eh? No sabemos si hay algunas otras vías que nos estén explicando por qué estos mecanismos todavía o estos fármacos que tratan de emular o la acción de los péptidos natriuréticos y antagonizar la endotelina no han sido la solución definitiva del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Un estudiante me preguntaba algo que yo no sabía y tuve que ir a estudiar,
pero después me di cuenta que era un ensayo grosero de solamente 90 casos. Un producto que se llama la ni me acuerdo el nombre genérico, larguísimo, que es un antagonista de lo que se utiliza para los diabéticos tipo 2, en insuficiencia cardíaca diabético tipo 2 inicialmente, pero después se demostró que para todos funciona, pero que no aumenta la acción ni diurética, ni natriurética, ni vasodilatadora, ni nada de lo que conocemos hasta ahora. Por lo tanto, no se sabe. Es una serie muy corta realmente la que tienen 80 pacientes en trabajo holandés, que se dice mejoraron, pero no hay todavía un trabajo a 10 años plazo, 4 años plazo, 3 años plazo, en 1000 universidades del mundo, en 1000 hospitales que diga este producto, empatiglisone, me parece que ya. No ha demostrado a largo plazo ni estudios multicéntricos que realmente prolonguen la vida de los pacientes. Yo soy bien agnóstico en todo esto, porque ya nos han engañado mucho. Ustedes tienen que haber leído los efectos colaterales de, ¿cómo se llama ese producto que causaba finalmente unas alteraciones en el feto tremendo con siringomelia, con focamielia, y la gente nacía sin un brazo y después pidieron disculpas públicas? Bueno, todos los productos que nos traen los laboratorios, hay que tener mucho cuidado. Son productos y trabajos interesados. Casi todos los congresos los promueven los laboratorios para que sus productos queden como estrella. Ellos no invierten en congresos gratis. De hecho, a veces le dicen de frente, vea doctor, quiero que vaya al congreso de acá, pero no se olvide de mi producto. Y les cuento una anécdota que yo viví. Estuve en el Congreso Interamericano de Cardiología de hace 11 años en Panamá. Y me invitaron a que esté hace 11 años, cuando recién el tildenafil estaba entrando por acá. 11 o 14 años, no recuerdo bien. Era en Panamá. Y me pusieron en una mesa redonda, precisamente para tratar los efectos farmacológicos del tildenafil en el aparato cardiovascular. Bueno, se nos quería vender al tildenafil casi como la mano de Dios. Bueno, para todo. Ya con el tildenafil, olvidémonos, se acabó no solo la disfunción eréctil, sino que se acabó la hipertensión pulmonar, se acabó de todo. Y me tocó a mí en la mesa con un uruguayo, un hombre bien respetable, pero estaba ahí un mexicano que era una basura, un speaker de profesión, que lo cargan por todo el mundo vendiendo montajes de los productos de moda. Yo es que lo vi sentado a mí y dije, Dios mío, voy a tener problemas aquí. Yo soy medio estúpido cuando escucho algunas cosas así. Bueno, se paró el uruguayo, información aceptable. Cuando le tocó hablar a este mexicano, y le voy a decir el apellido para que lo sepan, además Guadalajara, este sujeto. Ese es el apellido de él. Comenzó a hablar del sildenafil, pero que era bueno hasta para el Alzheimer, bueno para el cáncer. Bueno, no tienen idea. Y yo en plena conferencia, hasta ahora me da vergüenza lo que dice, en plena conferencia me paré, le pegué un solo golpe a la mesa y le dije, déjate de pendejada, Guadalajara. No vean la cara de estúpidos aquí, por favor. Aquí hay muchachos jóvenes que están escuchando la conferencia. La mayor parte de la gente de los congresos van los muchachos jóvenes a tratar de sacar algo. No vas a decirme tú a mí que el sildenafil es solución hasta la Alzheimer a la gente, por favor. Está bien que te paguen a ti, pero no vengas a hablar aquí pendejadas, hermano. Y me retiré de plena conferencia. Bueno, así son los actos mafiosos de los productos a veces. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque ellos a veces sí saben que le quieren hasta pagar. Doctor, no sea malito, tómese una foto adelante. Nosotros lo invitamos al congreso de por acá, porque saben que la presencia de gente respetable, ellos les mejora su asistencia y su venta. Todo es marketing. Por eso a mí no me invitan nada, porque yo conozco esas cosas. Conozco totalmente. Y el último congreso que me llevaron, que yo no pedí, me invitaron. Yo no sabía que el pasaje que habían comprado era tan barato, que nos hacían parar 8 horas en Colombia, en Bogotá, 3 horas en Barcelona, 2 horas en París para llevarnos un... Me tiré viajando 24 horas, casi me muero. Dije, nunca más. Porque buscan pasajes baratos para llevarte a los congresos. Realmente es un asunto, será porque estoy viejo y renegado, que me doy cuenta a estas alturas cuánto nos han utilizado para vender. Pero bueno, por último, es su trabajo, pero uno tiene que evitar caer en estas cosas. Hasta aquí no hay absolutamente ningún producto que haya demostrado que prolongue la vida más de 7 años de ningún, y si alguien que me muestre el estudio para yo estudiarlo y ver qué pasa. Por lo tanto, ni los péptidos natriuréticos, ni los antagonistas de la notelina,
ni ese producto que se lo sacó solo para tratar a los diabéticos 2, insuficientes diabéticos 2, pero que se demostró teóricamente en el estudio holandés de 80 personas, imagínense, ¿qué valor predictivo puede tener? No han demostrado absolutamente nada. Y cuando ya estos fármacos no funcionan, en algunos centros de alto nivel se les ponen los marcapasos resincronizadores. Miren esta cantidad de cosas que estaban. Todo lo que está aquí, no vamos. Miren los beta-bloqueadores. Mejora la función de erección, la clase funcional, lo que les decía. Disminuyen las rehospitalizaciones, bueno, todo lo que les va. ¿Cuáles utilizamos? Carvedilol, nebivolol y misoprostol. Dosis baja, lo que les decía ya. Ya no voy a insistir porque es larguísimo. La digoxina. Ya. Se me escapaba antes de ver el fármaco, el marcapaso resincronizador. La anticoagulación y la antiagregación. ¿Cuándo anticoagulamos y cuándo antiagregamos? No es lo mismo la anticoagulación que la antiagregación. Nosotros anticoagulamos cuando el paciente tenga una alteración del ritmo que lo pueda predisponer a embolias sistémicas. Concretamente cuando esté en fibrilación auricular, lo que se llama arritmia completa por fibrilación auricular. Ahí lo anticoagulamos, porque si no el paciente puede hacernos embolia, se puede morir por la embolia y no por la patología, se puede morir súbitamente. Y en esto tengo que hacerles una pequeña disgregación, una pequeña información. El anticoagulante que utilizamos nosotros por necesidad es la warfarina sódica. No porque sea el mejor, es por lo que es barato. Una tableta vale 10 centavos. El gran problema es que cuando tú das warfarina, tienes que hacerle por lo menos cada 2 semanas lo que se denomina el INR, que es un parámetro de sangrado mundial, el International Ratio, se llama INR, que te da unos valores para saber si el paciente está recibiendo una dosis de buena anticoagulación. El INR debe estar entre 1.9 y 2.7. Si está entre esos valores, quiere decir que la dosis que le estás dando es la adecuada. Yo normalmente arranco con 5 miligramos, una tableta de 5 miligramos, dependiendo del peso, etc. Ya. A los 10 días o a la semana ya le hago el INR. Diana, sí, ya te despertaste. Le hago el INR a los 10 días. Si el INR estuviera por encima de 2.7, debo bajar la dosis. Pero si está por debajo de 1.9, debo subir la dosis. 3/4 de tableta, media tableta, porque si no. Porque si está por encima de 2.7 y le sigo dando 5 miligramos, el paciente puede sangrar. Y de hecho, yo he recibido pacientes con uretrorragias brutales. Porque a veces la gente pobre es la que utiliza la warfarina. Le hemos cambiado la válvula y le mandamos a tomar warfarina. El paciente toma 2 tabletas diarias, no entendió bien y viene sangrando cerebralmente o por la uretra o por el estómago, por cualquier, y se nos puede morir por el sangrado. Hay otros anticoagulantes que cuestan, los derivados de la pravadax, un montón, cuestan 10 veces más. No sangran mucho los pacientes, tienen menos chances de sangrado. Pero imagínense, esa toma es para toda la vida. ¿Quién aguanta una sola tableta más de $1.50? No es tan fácil, ¿verdad? No es tan sencillo. Por lo tanto, la anticoagulación, por favor, deben explicarle al paciente con detenimiento qué hay que hacer. Si al cepillarse los dientes ya sangra, tiene que parar de tomar. Si le salen moretones en los brazos, tiene que parar de tomar. Porque si no, el paciente se puede morir por sangrado. Por lo tanto, si está en arritmia completa por fibrilación auricular, lo anticoagulamos. Si puede conseguir, yo le digo el nombre comercial, el Xarelto, ya que el que yo utilizo, de 10 miligramos, en buena hora. En buena hora. Hay algunos otros que se utilizan por ahí que son mejores todavía que el Xarelto, pero son impagables casi para la gente. Si el paciente está en ritmo sinusal, no está en arritmia, lo antiagregamos. Lo antiagregamos. Y la antiagregación la hacemos o con aspirina, o con clopidrogrel o con ticagrelor. Yo prefiero el clopidrogrel.
Yo prefiero el clopidrogel. El nombre genérico vale 70 centavos cada tableta. Y como el paciente está con una contracción muy pobre o con un llenado pobre, puede hacer lo que se llama contraste espontáneo y producir trombos en su interior. Por lo tanto, yo lo antiagrego, no anticoagulo, antiagrego. 81 miligramos de aspirina también sirve. De hecho, en el mercado hay tabletas con esa dosis. No hay que pasarse de eso, porque si le damos dosis más elevada, le estamos dando como antiinflamatorio, no como antiagregante la aspirina. Ustedes saben que la aspirina en la cadena de los endoperóxidos, recuerden que hay dos vías, la que va a las prostaciclinas y la que va al tromboxano A2. ¿Y cuál es el que queremos inhibir? La vía del tromboxano A2, no de las prostaglandinas, que son vasodilatadores. Por lo tanto, le damos una dosis bajita para que inhiba selectivamente la vía de los tromboxano A2. ¿Está claro, Angelita? Sí. Y eso es una tableta, la blaqueta se llama, o aspirina para niños, tabletas de 81 miligramos de aspirina le damos después del almuerzo, siempre con estómago lleno, porque cuando no es con estómago lleno le puede causar una gastritis la aspirina. Y ya tenemos entonces diurético, digitálico si necesita, vasodilatadores, beta bloqueadores y antiagregación o anticoagulación. Ya está, hasta ahí estamos, ¿verdad? Si el paciente sigue mal ingresado y está top, dice doctor, ya le estoy... junto a la furosemide o junto al diurético de ASA, acá no tenemos la toracemide, solo tenemos furosemide, le damos la antagonista de la aldosterona, casi se me olvida, tanto lo he repetido que se me olvide, antagonista de la aldosterona, porque recuerde que la aldosterona no solo que retiene agua y sodio, sino que es un poderoso remodelador también de las cavidades. Y le damos por lo menos 50 miligramos de antialdosterónicos. Y lo damos en la tarde. Los diuréticos no lo den más allá de las 6 de la tarde. Para respetarle sueño al paciente. Si no, se levanta a orinar a cada momento. Y no lo deja dormir. Le damos furosemide de mañana y espironolactona le damos de tarde hasta las 5 de la tarde 50 miligramos. Entonces le damos una combinación de diuréticos de ASA y de diuréticos de túbulo colector. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Aunque el paciente esté a tope, le estoy dando lasi, le estoy dando espironolactona, le estoy dando beta-bloqueadores, le estoy dando digoxina, le estoy dando... Sigue mal. A cada rato ingresa y rehospitalización. Dicen los expertos, es que tiene un trastorno de conducción, por lo tanto ha perdido la sincronía contráctil. Y se les estaba poniendo, se les pone todavía alguno. Yo ya no ordeno a ninguno porque se demostró que no vale mucho. Lo que se llaman los marcapasos resincronizadores. Se ponen en ambas cavidades para tratar de devolverle al ventrículo la coordinación contráctil de aurículas con ventrículo. ¿Y a quiénes se les pone? A los que les encontramos un bloqueo de rama izquierda o trastornos de conducción severa. Algunos mejoraron al inicio, casi trabajaron como placebo, mejoraron, mira, por fin, ahora sí. Pero después del tiempo, nada. Aunque le pongamos marcapasos resincronizadores, los pacientes no viven más de 7 años. Y otro dice, no, vamos poniéndole un marcapaso que mejore la contracción. Y les ponen lo que se llama el dispositivo de auxilio ventricular, el DAB, DAB chica. Un electrodo directamente en el miocardio con una batería que le aumenta la contracción. Pero eso solamente decían es hasta que el paciente encuentre un donante. Porque deben ustedes saber que la mayor parte de los pacientes que se trasplantan el corazón es porque tienen insuficiencia cardíaca ya refractaria al tratamiento que le hemos puesto todo y no funciona. Esos van a trasplante. Le ponían el DAC hasta buscar un donante. Pero por acá, ¿quién le va a encontrar donante? Mueren con el DAC colocado ahí. Y también se les ponen, porque hay pacientes que hacen arritmias terribles, taquicardia ventricular, extrasístoles ventriculares, estrigemelares, salvas de fibrilación ventricular. Es decir, se puede morir súbitamente. Se les pone también un marcapaso antiarrítmico. Un marcapaso antiarrítmico. Es decir, un marcapaso implantable antiarrítmico. Si el paciente entra en fibrilación ventricular, el marcapaso sensa la arritmia, manda un estímulo eléctrico y lo intenta volver al ritmo sin usar un paciente. Pero igual se mueren. Es decir, el marcapaso antiarrítmico vale $8,000.
el marcapaso resincronizador, 8,000 más. Ahí nomás lleva 16,000. Si le quieren poner el DAP, vale como 8,000 más. Ahí nomás lleva como 24,000. Y se mueren igual. Por lo tanto, el problema, hasta la fecha, una insuficiencia cardíaca evolucionada, como la hemos, ya lo veremos en miocardiopatía dilatada, no tiene tratamiento fijo. El tratamiento es, cuando logramos determinarlo a tiempo, causal. Si es válvula, cambiar la válvula. Si es coronario, revascularizar la coronaria y evitar que vuelva a tener un episodio de isquemia. Si es hipertenso, tratar a tiempo la hipertensión arterial para que se muera de viejo, no por hipertensión. Si es diabético, que lo lleva a la isquemia, tratar la diabetes para que no le destruya las arterias coronarias precozmente. Si es una hipertrófica, sacar del septum interventricular. Y así por el estilo. Si no le tratamos la etiología de base, cuando el paciente ya está en insuficiencia cardíaca evolucionada y sintomática, no viven más de 7 años. Ya les he dicho todo el transcurso de esta charla repetida. Si es un trastorno congénito, por ejemplo, es una coartación de aorta, hay que dilatar la aorta. Si es persistencia de conducto arterioso, hay que meterle un coil en el huequito del conducto arterioso. Y así por el estilo. Si es un drenaje venoso pulmonar anómalo, hay que volver a poner las venas pulmonares en el lado izquierdo. Es decir, si es una CIV membranosa, hay que tapar la CIV. Si es una CIV ostium primum, lo que sea, hay que tratar de reparar la CIV. Es decir, tratar de que la etiología sea resuelta oportunamente para que el paciente viva lo que desde el punto de vista biológico debe vivir. Pero si no se la resolvemos, los mecanismos de compensación se encargan de llevarlo a la tumba. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Angie, Pancho, Angelita, Fátima? Yo hasta sobrino hasta que Fátima piense. Carol, salud. Vamos a descansar 2 minutos, porque estoy medio aguado todavía. 2 minutos. Mitral reumática. ¿Ok? Ya volvemos. No se vayan. Nos reintegramos. A ver, la doctora, por acá tenemos al doctor. Bueno, vamos a ver hasta donde podamos, porque nos quedan, creo que 2 clases más y es el examen. O una clase más, ¿verdad? Una clase más y el examen. Madre mía. Yo creo que si le contamos esto al mundo, se nos van a reír en la cara. Yo no sé si usted será planificado o será incapacidad de planificación. Aprender medicina, imagínense, yo que no quisiera ponerme yo en estos momentos en los pies de los profesores de obstetricia práctica o de semiología, que uno hace la historia clínica con el paciente, porque si no está con el paciente, ¿cómo diablo vamos a hacer una historia clínica? Pero bueno, allá entre científicos. Bien, a fe de ser verdad, la cardiopatía reumática, llámese mitral, aorta, etc., ha disminuido un poco el porcentaje, la prevalencia. La prevalencia ha disminuido. Yo recuerdo que en mi época de estudiante, las salas de cardiología estaban llenas, solo con reumáticos, todos eran valvulares. Encontrar un infartado era, pero una cosa, pero casi, era hasta llamativo, la gente iba corriendo, acá hay un infartado, decía todo. Ahora es al revés, ¿no? Las salas de cardiología están llenas de hipertensos, de infartados y pocos valvulares. Quiere decir que a pesar de todas las desgracias que vivimos, la gente está comiendo un poco mejor. Porque la cardiopatía reumática es de la pobreza. No adornemos otra cosa. Yo no he visto un solo valvular, yo no sé otros, en alguien de clase media alta para arriba. No he visto nunca. Toditos son campesinos, obreros, gente humilde. Tal como la tuberculosis, la cardiopatía reumática es una enfermedad de la pobreza, de los pobres, de los que no tienen cómo alimentarse adecuadamente, viven en promiscuidad, viven en malas condiciones. Pero insisto, eso ha disminuido un poco. Pero eso no quiere decir que ya no hay valvulopatía reumática. Ustedes van a seguir viendo valvulopatía reumática. La famosa enfermedad reumática que, como dicen los libros, complica corazón, riñones y articulaciones, porque no solamente es a nivel del corazón. Ustedes saben que es un complejo inmunológico antígeno anticuerpo que se origina a raíz de la presencia del estreptococo beta hemolítico que produce problemas a nivel sistémico. Por eso dice, muerde las articulaciones y yo que sé, lame el corazón, yo que sé cómo
como dicen por ahí. Pero eso es verdad. Ya. ¿Qué es la estenosis mitral? La válvula mitral, ustedes conocen, tiene dos valvas, ¿no? Dos valvas. La septal, anterior y la posterior. Y cuando abren en diástole, hacen una apertura de aproximadamente 4 a 6 centímetros. Hacen esto, se abren. 4 a 6 centímetros de diámetro, de apertura. Cualquier obstrucción al flujo desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, como consecuencia de una disminución arriba, se llama estenosis mitral. Cualquiera. Cada vez que disminuya el diámetro de apertura, eso se llama estenosis mitral. Y esa estenosis mitral disminuye u obstruye el flujo normal de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Ustedes saben lo que pasa en diástole, ¿verdad? Primera etapa es la diástole. Apertura de las válvulas auriculoventriculares y llenado ventricular rápido. Eso está dificultado. Es más común en el sexo femenino porque la válvula de las mujeres mantiene rasgos infantiles hasta adultas. Prácticamente la proporción es 7 a 1. 7 hombres, 7 mujeres, perdón, y un hombre tiene valvulopatía, estenosis mitral reumática. La evolución es tardía. Vean, 10 a 30 años en aparecer los primeros síntomas. No es que el corazón no esté enfermo, ¿ah? Esos 10 a 30 años usted está sintomático por los mecanismos de compensación que les dije hace poco. Porque hay gente que tiene estenosis mitral reumática severa y solamente se dan cuenta que han tenido porque van embarazadas y durante el embarazo se complican, pero ni sabían que tenían. 10 a 30 años de evolución en aparecer los primeros síntomas. Ya está actuando un complejo inmunológico antígeno-anticuerpo de la valvulopatía reumática, carditis reumática o sus complicaciones. Pero como siempre, los pobres son los más en complicarse. En los países subdesarrollados, tropicales como el nuestro, puede progresar más rápido. Y puede que los síntomas ya le aparezcan antes de los 20 años. Imagínense el drama de una criatura de 18 años que tiene que operarse de la válvula a los 40 años. Ninguna válvula mecánica artificial dura más de 25 años. Ninguna. Por lo tanto, si se opera a los 35 o 40 años, quiere decir que tiene que reoperarse a los 60 años. ¿Y quién diablos la va a reoperar aquí? Si ya que lo operan la primera vez es una odisea, el que no tiene seguro. Imagínense, alguien en el campo con valvulopatía reumática. ¿O a dónde se opera? ¿Con qué paga? Actualmente sí le cubre a los pacientes, a sus pacientes, les cubre la cirugía en clínicas privadas. Ya es un drama que se opera, como va tirando ahí con su enfermedad. Pero imagínense el drama de una criatura embarazada a los 18 años, usted se descubre, tú dijiste, chica, tiene estenosis mitral. Es además, el pulmón por estenosis mitral. A partir del sexto mes de embarazo, la sobrecarga del embarazo desencadena lo que estaba silente por los mecanismos de compensación. Y le dice, vea, señora, usted mínimo no puede terminar su embarazo o tiene que operarla antes porque tiene que operarse esa válvula. Y empieza el drama de esa persona. ¿Dónde diablos opera? Primera pregunta. Dos, ¿quién la opera? Y tres, si llegara a operarse, porque por ahí le hacen una campaña de... ¿Han visto? A mí me dan fastidia, parece una señora, de señoras que son beneficencias y de cuánto, como que la salud es una caridad. Y la hacen operar. Una vez yo, como soy a veces imbécil, una chica de estas tenía una valvulopatía reumática severa. Tenía que operarse. Yo era médico del hospital Guayaquil. No sé si ustedes vieron, había un programa de televisión, no sé cómo se llamaba, había un tipo que sacaba y hacía campañas de caridad que hay que dar porque tenemos que operar de acá al corazón, no sé cómo se llama de corazón a corazón, cómo se llama ese. Y llega a entrevistar a esta paciente al hospital Guayaquil este hombre. Y la señora estaba ahí, pues, ¿no? Ya lista para cirugía, pero no tenía cómo operarse, tenía que conseguir en esa época 18 millones en Sucre, en esa época, cuando era Sucre todavía. ¿Dónde iba a sacar por uno? Entonces llega el entrevistador y le dice, como condiciones para hacer la campaña de solidaridad que llamaban ellos. Pero usted, señora, dice, tiene que ponerse sandalias viejas, ponerse sandalias, ponerse zapatos nuevos, no le va a dar plata a nadie.
Usted tiene que ponerse la ropa más vieja, si no, no le dan. Bueno, imagínense a mí atrás del reportero a quererlo patear. Yo lo quería patear al reportero. Digo, ¿por qué humillas a este ser humano? Le digo, soy pendejo. ¿Qué te has creído? Y por ahí lo veo siempre, ya está viejo por ahí como yo. Por ahí lo veo. Ya lo botaron de la televisión esa donde él trabajaba. Humillando a un ser humano porque no tenía cómo operarse. ¿De dónde iba a sacar dinero? Entonces, esto es un drama económico. A la gente, a esto le ocurre a los más pobres, a la gente que no tiene. Un alumno mío hace 4 ciclos anteriores, cuando vimos esta enfermedad, se bajó asustado. Doctor, yo creo que mi mamá tiene estenosis mitral, dice, porque le veo la fase que usted me presentó aquí y se ahoga mucho. Ella es profesora, dice, es profesora. Y está dando clase ella, pero cada clase ya se ahoga, se cansa. Me dice, mañanita se levanta a hacer las cosas y todo se cansa. ¿Qué edad tiene tu mamá? 54 años, joven todavía. Bueno, llévamela, me la trajo acá, le hice un eco, no sé cómo vivía. Tiene una mitral que abría 0.6, hacía la válvula de ella, no, mamá. No hacía esto, 4 a 6 centímetros, ella le abría 0.6. Y no solo eso, sino que tenía un coágulo tremendo en la aurícula izquierda. Digo, hijo, tu mamá tiene que operarse ayer, le digo. Ayer tiene que operarse, hace 10 años atrás. Bueno, ayúdeme, doctor, comencé a hablar con mis amigos. Yo tengo amigos por todos lados. Hablé con el jefe de cardiología del Seguro Social. Ya, hermano, vamos a mandarla rápido para que la ingresen y la operen. Porque ahora ya no se debe hacer cateterismo para cirugías de válvula mitral tipo estenótica. Ahora con un buen eco ya va a cirugía. Le hice el eco yo. Seguramente el cirujano no creyó mi eco. Ordenaron que le hagan cateterismo, seguramente para facturarle al seguro el cateterismo. Pero en lugar de dejarla ya para operarla, la mandaron a la casa. Y la señora se fue a la casa. Me llama mi amigo, mi alumno, profesor, me dice, no la dejaron en la clínica, no sea malo, dice, ayúdenme. Bueno, déjame, le digo que, eso fue, me lo dijo como a las 11 de la mañana. Déjame llamar mañana, le digo, mañana voy a llamar porque estaba haciendo cosas. No, como a las 7 de la noche me llamó a decir eso. Mañana yo me muevo en esto. Bueno, me llama llorando a las 11 de la noche del mismo día, que la señora, mientras estaba tomándose una agüita de anís, murió súbitamente en la mesa. Hizo una embolia cerebral segurísimo, pero seguro. Se murió por pobre. Porque hubiera tenido dinero, esa mujer la operaban enseguida. La operaban enseguida. Después la gente me dice, doctor, ¿por qué era estas cosas? A mí me da risa que todos los que les digo ahora, que muchos, este doctor es político, después que salen de la universidad y se encuentran conmigo y viven el drama que les advertía que iban a vivir, porque después que vengan de la rural viene el drama. El que no puede hacer un posgrado tiene que ejercer con lo que aprende en el internado. No todos los padres tienen la posibilidad de endeudarse para mandar a un muchacho a Argentina, Brasil, a Europa. Imagínense a mí Europa, pero porque me gané una beca, sino que me iré a Europa yo, con una madre la bandera de ropa. Pero ese es el drama de la gente. Después que están ahí, recién ahí esto tuvo razón, doctor, esto ha sido peor, es terrible, no tengo empleo, ayúdenme. Es muy duro lo que está pasando. Lo que está viviendo en el país es un drama que, no sé, yo tengo temor por mis hijos, por mis nietos que están pequeños. Es muy duro. Pero bueno, sigamos. De acá. Por lo tanto, en los países desarrollados, donde la gente es más pobre, progresa más rápido. No hay, por lo tanto, un cuadro de estenosis mitral aguda. No hay. Siempre es crónica la estenosis reumática. A ver la doctora Camila Silva. Perdón, no la veo. No veo a nadie. ¿Qué es que pasa? Están escondidos. ¿Por qué no ponen sus cámaras? Ahí la veo, la doctora Jessica Torres, que está congelada. Por acá también la doctora Lascano está congelada. Todos están congelados, no quieren que los vean. Están lagañosos. Bueno, seguimos. Vean la etiología. Es reumática un 90%. Reumática un 90%. Es degenerativo un 8% y congénita un 2%. O sea, vea, 90% reumática. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el drama? Y vean la fisiopatología. Esto sí, ubíquense, por favor. El problema en la estenosis mitral reumática no es la contractilidad del ventrículo izquierdo.
El ventrículo izquierdo, en el caso de la estenosis mitral reumática, mantiene su capacidad contráctil durante la evolución de la enfermedad. Ya en la etapa final es probable que pierda capacidad contráctil. Por lo tanto, en la estenosis mitral reumática pura, no es, insisto, la capacidad sistólica la que se ha perdido, es el llenado. ¿Está claro, Maite? ¿Maite González, está claro? Ya creo que se fueron a dormir todo esto, no hay nadie aquí en la pantalla. Maite, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Bueno. Entendiste, ¿verdad? No es contracción, es llenado. Es una válvula enferma. ¿Qué es que le ocasiona el reumatismo a la válvula? Rigidez, calcificación, grosor aumentado, disminuye la movilidad, se pegan las comisuras, se pegan las valvas, el anillo calcifica, es decir, la válvula está destrozada. Por lo tanto, no abre. Y como no abre bien, no hay un llenado adecuado. Por lo tanto, la contracción no es el problema. Por lo tanto, en ellos, el digitálico no es una opción terapéutica adecuada, a no ser que esté en fibrilación auricular. Ahí sí, solo para enlentecer el ventrículo y que la diástole se prolongue más y mejore el llenado. Por lo tanto, como hay una estrechez valvular, empecemos de aquí, hay una estrechez valvular, no se abre bien la válvula, la función diastólica está alterada, no hay un llenado adecuado, por lo tanto el gasto cardíaco va a bajar. De hecho, los síntomas de este paciente son por gasto cardíaco bajo y por que aumenta la presión en el interior del ventrículo. Porque si no se, no se descarga totalmente la sangre de aurícula a ventrículo, la presión dentro de la aurícula aumenta, en la aurícula izquierda. Y esta presión en la aurícula izquierda, ¿hacia dónde se transmite? Hacia el territorio venoso capilar pulmonar, de manera retrógrada. ¿Sí está claro, doctora Quintana? Doctora Quintana, usted es la sambita que viene ese día acá, ¿no? No. ¿Quién es la doctora? Esto es otro grupo, puede ser una niña que tiene una estrella grandota. Ya. Entonces, transmisión retrógrada a venas y capilares pulmonares. ¿Qué pasa si el aumento de presión en la aurícula se transmite al territorio venocapilar pulmonar? Aumenta la presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, trasuda más plasma al intersticio y hacia el alveolo. Por eso se ahoga un reumático estenótico mitral. Por lo que ya vimos, recuerden, vimos el repaso de membrana respiratoria, recuerden, vimos el repaso. Por lo tanto, la característica de la estenosis mitral reumática es la disnea, por eso se le llama a la estenosis mitral como una enfermedad disneizante y embolizante. ¿Sí está claro, verdad? ¿Sí está claro, jóvenes? Ángel, ya que te deja ver, ahí el único que se deja ver, el resto no se deja ver. Sí, doctor, sí está claro. Bueno, por ahí veo a Camila, por ahí. Bueno, por ahí la veo a penitas, la veo. Ya, bueno, ya, ya, ya regresaron. Bueno, ya. De ahí tenemos que entender por qué es que a partir de un problema izquierdo puede ocurrir un problema del otro lado, del lado derecho. Imagínense si la presión hidrostática del capilar pulmonar está aumentada. Y eso se transmite de manera retrógrada hasta el sistema arterial pulmonar. Y primero con vasoespasmo pulmonar y después con cambios propios de ya de, en el interior de la arteria pulmonar, obstrucción con hiperplasia. Eso se llama hipertensión pulmonar. Por lo tanto, al haber hipertensión pulmonar, hay una mayor resistencia a la eyección desde el ventrículo derecho. ¿Qué hace el ventrículo derecho para vencer ese obstáculo? Se hipertrofia. Y finalmente, disfunciona. Y si disfunciona el ventrículo derecho, esa presión al interior del ventrículo derecho se transmite a la aurícula derecha. ¿Y de la aurícula derecha a dónde? Al territorio de las venas cavas. ¿Sí? ¿Entendiste? Por eso es que el paciente se pone edematoso, con ascitis, la yugular ingurgitada, hepatomegalia, esplenomegalia. ¿Está claro?
Y el paciente, como el ventrículo derecho disfunciona, y al disfuncionar envía menos gasto a la aurícula izquierda, ¿qué pasará en la aurícula izquierda? Disminuye la presión en su interior porque recibe menos sangre. Y si recibe menos sangre, hay menos presión. Y si hay menos presión, baja también la presión en el territorio venocapilar pulmonar. Por lo tanto, cuando el paciente disfunciona su ventrículo derecho, deja de ahogarse. ¿Sí está claro? Es lo que se llama el falso bienestar de la estenosis mitral reumática. Le hice, estaba de guardia la doctora Tobar con la doctora, con la doctora Estefanía Lor, que por ahí la veo recién. Buenos días, doctora Lor, buenos días. Usted se viene comiendo su bolón de verde con corviche, según veo, ya la veo. Muy bien, doctora, la felicito. Espero que me guarde un corviche cuando vaya por Manta, yo por ahí, doctora. Hace poco estuve en su tierra, doctora. Pero bueno, ya. Entonces, el falso bienestar. Usted está de guardia, le llega una paciente con la fascia mitral. ¿Recuerda la tricomía mitral? La palidez de la frente, la rubicundia cianótica de las mejillas y la cianosis de los labios. ¿Verdad, doctora Estefanía? Sí recuerda eso, ¿ya? Usted le oculta un soplo y es mujer, sospecha una estenosis mitral, ¿verdad? Por la fascia, por el soplo y por el sexo, ¿ya? Le oculta los pulmones estertores, esta paciente está en fallo izquierdo, edema intersticial o está en edema agudo del pulmón. Ojo, escuchen bien, por favor. Mientras está en esas situaciones de congestión pulmonar, usted le pone diurético, ¿verdad? Porque mejora. Pero ojo que el problema es el llenado. Por lo tanto, no hay que depletarla de volumen en exceso. Ya. Esa misma paciente que usted le dice hace rato, vea señora, aquí le vamos a salvar la vida, pero su mujer tiene que operarse, tiene que cambiarse la válvula. Ya no le vale esa válvula. Y el señor se va al campo, ¿quién le va a cambiar la válvula? Pero al año, la señora viene otra vez totalmente, ya no se ahoga nada. Y le dice el marido que la identifica, doctor Alor, vea, usted me dijo que mi mujer iba a cambiar la válvula. Mire, usted se equivocó, ya no se ahoga mi mujer, ya se acuesta recto, ya está haciendo las cosas otra vez. Ya está bien, ahora lo que está hinchado. ¿Se da cuenta? ¿Qué es que ocurrió? El falso bienestar de la estenosis mitral, porque ya complicó al ventrículo derecho. Y al complicar ventrículo derecho, hay menos gasto cardíaco hacia aurícula izquierda y menos presión pulmonar, se ahoga menos. Pero está peor. Mínimo, ya no es ni de cirugía. Hay que tratar de evitar que un paciente estenótico mitral reumático llegue a la etapa del pseudo bienestar, porque mínimo ya no es ni quirúrgico. Cuando la presión pulmonar está tan elevada, ya nadie la quiere operar. ¿Está claro, Natalie? ¿Sí? ¿Quedó claro, Carol? ¿Sí? ¿Quedó claro, mija? ¿Sí? Aquí está el grado de estenosis. Normal, 4 a 6 centímetros. Estenosis cuando el área está entre 2.5 y 1.5, moderada entre 1.5 y 1, y severa o grave, menos de un centímetro de área de apertura. ¿Qué hace esto? Como decía la mamá de ese pobre muchacho. Así hacía la válvula. Era como, se abría como en boca de pez. Una cosa impresionante. Y ahí está el cuadro clínico. Ya dijimos, ¿no? Ya no vamos a insistir. La disnea clásica, la disnea de esfuerzo, la ortopnea, es decir, no aguanta la postura en decúbito, la disnea paroxística nocturna que se despierta con un galillazo botando una flema rojiza, el edema agudo del pulmón, que usted sabe, la tos, el esputo hemoptoico, los estertores a la distancia, el esputo hemoptoico, tardíamente, y la embolia sistémica. La embolia sistémica generalmente ocurre por fibrilación auricular. ¿Y por qué ocurre fibrilación auricular? Aquí quiero preguntarle a Bolívar Potes. Bolívar, descongela tu imagen para que me contestes. ¿Ya? Firme, doctor. Bueno, vamos. A ver, ¿dónde estás que no te veo? Como dice en mi tierra, te veo, pero no te aguaito. ¿Sí ha escuchado usted la palabra aguaitar, no? Sí. Decía Gabriel García Márquez, ¿por qué me joden tanto esto de la Real Académica Española de la Lengua? Igual me entiende la gente. Si yo hago mirar o aguaitar, entienden. Si yo digo sube arriba, me entienden. Baja abajo, me entienden. Y me molestan. Seguramente ya estaba con su Alzheimer, ¿no? ¿Sabe que Gabriel García Márquez murió con Alzheimer? ¿Sí sabe? Su última obra fue
Memoria de mis putas tristes. A propósito de eso, me imagino que están leyendo el libro, que vale un punto, el libro extracurricular, y que tienen que entregármelo en físico a través de sus coordinadores el día del examen. No se olviden, ¿eh? Eso tiene que subir, vale un punto directo, ¿vale? Leer un libro extracurricular y hacer un resumen extra de lo que el libro, de lo que el autor quiso transmitir. Yo les dije que lean cualquier libro, menos de cardiología, se refiere, ¿no? Libro extracurricular. A ver, te decía, doctor Potes, le decía. Bien. ¿Qué debe hacer la aurícula izquierda para tratar de abrir una válvula que está semicerrada y garantizarle un llenado al ventrículo? Ejercer más presión. Contraerse con más fuerza, ¿verdad? Claro. Ya. Sí. Y al contraerse con más fuerza, ¿cuál será la remodelación final de la aurícula izquierda? Sería, o sea, yo considero que al tratar de luchar contra eso, se va a dilatar. La hipertrofia. Eso es la palabra mejor. Se hipertrofia. Porque la dilatación hacia afuera más ocurre con la insuficiencia mitral. La válvula, la aurícula izquierda, claro, crece, pero más crece porque aumenta el grosor de la pared. Se hipertrofia. Tratando de luchar, como bien dijiste, contra un obstáculo que es la válvula semicerrada. Bueno, por eso es que en la estenosis mitral reumática, con mucha frecuencia hay fibrilación auricular. Cuando usted escuche la palabra fibrilación auricular o vea que está un paciente en fibrilación auricular, por favor, lo primero que se mete en la cabeza usted es que ese paciente tiene una aurícula grande. La aurícula grande es el primer estímulo para que el paciente entre en fibrilación auricular. ¿Sí está claro? ¿Ya? Primero, hay otras opciones, ¿ah? ¿Eh? Bajo gasto cardíaco, etcétera. Pero lo primero que usted debe recordarse cuando vea un paciente que esté en fibrilación auricular, ojalá podamos ver en el curso de electro eso, es porque la aurícula está grande. Y más fibrilan los que tienen estenosis mitral que los que hacen insuficiencia mitral, aunque en la insuficiencia mitral la aurícula es más grande. Ya. De todo este cuadro clínico ya lo conocen. Apatitis. Ya estoy cansado. Ya. La exploración física, vamos terminando. Primerito, la tricromía mitral, ¿verdad? Ya sabemos. Lo primero que tiene que alertar, claro, no todos vienen con la fascia clásica, ¿no?, de la tricromía mitral. No todos. Hay unos que vienen, otros no. Pero si vienen con la fascia de la tricromía mitral, recuerden la frente pálida, las mejillas rubicundas. No, lo que se pone, no se ha puesto la señorita eso. No se pone la señorita el rubor, ¿cómo se llama ese? Rubor, señorita. Rubor, eso cuando van a un matrimonio ahí se pone, ahí, bueno, va a salir con el novio y todo, ya, correcto. Después tú te le manchan por todos lados. Rubicunda y la cianosis de los labios, los pobres llegan con la camisa hecho un tomate. Ya. Son perversas las compañeras. Ya se llama perversidad. Y la cianosis, ya. Y todo esto acá sirve, pero es más para cardiólogo. Esto sí es importante, el ritmo duro 7. Vamos a ver esto y hasta ahí la clase, para ver si lo entendemos. Por favor. Mire, a mí cuando era estudiante me ponían en semiología el famoso ritmo de 1-10, una onomatopeya, ni sé cuánto. Pero esto mejor expliquémoslo comprendiendo lo que pasa fisiopatológicamente. ¿Qué es lo normal? Que cuando se cierra la válvula aorta y mitral, perdón, aorta y pulmonar, y termina la sístole, ¿verdad? ¿Y se acuerdan el gráfico que hicimos de ciclo cardíaco en la pizarra? ¿Se acuerdan? Ya, aorta y pulmonar, ¿verdad? Hasta ahí es la sístole. Terminó la sístole. Inmediatamente comienza la diástole, que es el gran silencio. ¿Se acuerdan? El gran silencio. ¿Qué es lo que ocurre en la primera etapa de la diástole? Se abren las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Se abren. Porque la presión en las aurículas superó la de los ventrículos, las válvulas se abren y viene el llenado ventricular rápido. La sangre cae pasivamente hacia el ventrículo y lo llena en un 75% de lo que tenía. Pero imagínense eso en una válvula que no está sana, que no se abre bien. Ese llenado ventricular rápido no se da de manera adecuada. La válvula normalmente cuando se abre origina el tercer ruido no audible. Está claro, ¿verdad? Tercer ruido no audible. Pero imagínense cuando se tratan de abrir válvulas que están enfermas, calcificadas, fibróticas,
que están fusionadas, que están rígidas, al abrirse, al intentar abrirse o al abrirse, originan un sonido como cuando usted quiebra un pedazo de caña seca. Eso se llama chasquido de apertura mitral. Por lo tanto, el primer componente del ritmo de duro si es, se llama chasquido de apertura mitral. Por supuesto que es un dato positivo de cara al tratamiento, porque quiere decir que a pesar de que las válvulas están rígidas, enfermas y calcificadas, se abren. Porque si ya no hay apertura, no hay chasquido de apertura, es porque la válvula ya no abre nada. ¿Entendiste esto, Diego? Por lo tanto, el chasquido de apertura me confirma que la válvula está enferma, pero está móvil todavía. Se abre. ¿Sí? Porque ya, cuando ya no hay chasquido de apertura, es porque la válvula está tan rígida y está tan cerrada que ya no se abre. Correcto. Por lo tanto, la primera etapa del llenado ventricular rápido se cumple parcialmente aquí. Por eso les digo, en estenosis mitral, el problema es el llenado, no la contracción. Después, en la etapa intermedia, recuerdan en la diástasis, la etapa intermedia, donde las presiones están ya prácticamente equiparándose en condiciones normales. Acá, como ya se armó un gradiente de presión, como la aurícula tiene un gradiente transvalvular de presión, porque no abren bien las válvulas, durante la diástole pasa sangre como que estuviera arrastrando, se llama arrastre, se llama, o retumbo, como que usted vaya arrastrando una silla. Es la sangre pasando a través de una válvula enferma. Se llama retumbo o arrastre. Segundo componente del ritmo de duro si es. Y en la etapa final de la sístole, ¿qué ocurre normalmente? La contracción auricular, ¿verdad? Y normalmente la contracción auricular, ¿qué origina? El cuarto ruido, ¿verdad? ¿Sí o no? El cuarto ruido. Bien, acá, como la sangre está pasando a través de una válvula enferma, la contracción auricular para tratar de llenar ese ventrículo que no se ha llenado de manera adecuada, origina el soplo. Por eso el soplo de la estenosis mitral. Solo se origina en la etapa final de la diástole. Es presistólico. Por tanto, el soplo de la estenosis mitral es presistólico. Ocurre en la etapa final de la diástole. Puede que usted escuche cuarto ruido ahí y el soplo. ¿Ya? Ese es el famoso ritmo de duro si es. ¿Ya? ¿Está claro? Acá está. Chasquido de apertura, rodamiento y soplo presistólico y primer ruido fuerte porque decían las válvulas calcificadas. Ya todo esto hemos visto. El diagnóstico lo veremos en la próxima clase ya. Diagnóstico y tratamiento lo veremos en la próxima clase, que es mañana con el grupo 7, creo que es. Sí, 7. Veremos ya lo que falta de estenosis mitral, insuficiencia mitral, y ojalá que podamos avanzar a ver estenosis aórtica. Ojalá, ojalá. Así que muchachos, les agradezco mucho. Si no hay ninguna pregunta, Jocelyn, Eric, Maite, que están sin dejarse ver, parece que no salen de la cama. ¿Saliste de la cama, Jocelyn? No te veo. No sí. Te vas a poner a tía Carol que anda con un abrigo, un drama. Acá está. A ver, Anita está que se arregla el cabello todavía. Jennifer, no, está en la cama, Jennifer. ¿Qué vas a haber tomado café? Tienes cara hipoglicémica. Toma, te brindo vino, Jennifer. Mira, sin vino la vida es imposible, Anita, sin vino. Mira el corazón que me regaló un estudiante, mira. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Está guapo, ¿no? Ya. Bien, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, que hay un rebrote aparentemente de COVID. Tengan mucho cuidado, por favor. Tengan mucho cuidado. Los estudiantes de medicina debemos transformarnos en líderes de comunidad en el cuidado de la salud de la gente. Ok, nos vemos en la próxima clase. Gracias. Chao. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.